Su visita para preguntarle sobre este caso de actualidad que estamos siguiendo muy pendiente respecto a esos militares fallecidos en Córdoba. Sí. Me gustaría obtener su valoración respecto al caso y lo último que ha dictaminado el togado de Sevilla respecto a que no se van a realizar esas medidas cautelares. Sí, bueno, no fui yo como acusación particular en nombre de la familia del soldado Carlos León quien solicitó las medidas, fueron los compañeros. Y aunque yo me adherí respecto al capitán, no en cuanto al sargento o teniente, puesto que prefiero que declaren antes en el juzgado, pues bueno, es verdad que todavía es un momento temprano, procesalmente hablando, y más adelante cuando declaren, si vamos a solicitar de nuevo la vista del 505 de la ley de enjuiciamiento criminal. De todas formas, bueno, ese auto que dictó el juez, togado militar número 1 de Sevilla, incoando el sumario y imputando al capitán, al sargento y al teniente, pues es solamente la primera parte, porque como hemos dicho desde el principio, nosotros vemos también responsable al comandante de la base de Cerro Muriano, al teniente coronel y a los dos coroneles, tanto el titular, que no estaba allí aquel día, como el que estuvo el día 21 de diciembre, cuando ocurre el accidente. Incluso lo que sea necesario y si se demuestra, también el general de brigada. No hay que olvidar que fallecieron dos jóvenes que estaban haciendo una instrucción, es decir, no estaban ya como profesionales, ¿no?, que habían terminado esa fase primera de instrucción. Y entonces, todas las circunstancias indicaban que no se debería de haber practicado ese ejercicio. Y de forma totalmente negligente, el capitán, con la ayuda del sargento, el teniente, y con la supervisión de los jefes, pues los metieron en un agua que estaba helada. No olvidemos que hubo 5 soldados y militares que cayeron en hipotermia, 2 fallecidos, pero es que uno incluso con una parada cardiorrespiratoria. No hubo ninguna medida de seguridad, ni lancha de salvamento, ni salvavidas, no había sanitarios, médicos, enfermeros, no había ambulancia y no había lo que se llama una guía de vida, sino lo que había era pues una, digamos, cuerda que servía un poco de orientación, pero no para salvarlo, porque una vez se recogieron varios a la misma, se hundieron. Entonces, lo que nosotros queremos y nos están ayudando, no solamente sus oficiales, sino oficiales y muchos jefes que se ponen en contacto con mi despacho para entrevistarse, para visitarme, y me están dando mucha información de que efectivamente tenemos toda la razón, que vamos por muy buen camino, incluso ideas para pruebas documentales, testificales y sobre todo periciales. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no queremos ir contra los compañeros, no queremos nada, por supuesto, en contra del ejército. Lo que queremos es que esto sirva para que no ocurra más y porque sabemos que ha habido una gran negligencia. Sin embargo, puede ser complicado obtener testigos que respalden todas esas informaciones con las que ustedes cuentan. Bueno, en principio no, porque han declarado ya más de 40 testigos, tanto los presenciales, sí, ante la Guardia Civil que está haciendo las funciones de policía judicial, pero de todas formas entendemos que se va a ampliar el número, por lo menos hasta 60. Claro, no olvidemos que aquel día iban a participar unos 60 militares, sí, aunque al final entraron unos 15, algunos suboficiales que le ayudaron, sí, al lado. Si no lo he entendido mal, usted va por elevación a tratar de conseguir nuevas imputaciones de cargos militares, ha hablado incluso de un general, ¿no? No sé. Bueno, sí. En cuanto al general, hombre, entendemos que es el máximo responsable, pero todos sabemos que normalmente en una unidad, ¿no?, una base militar como Cerro Muriano, se llega hasta el coronel porque el general un poco da por bueno lo que le dice ya a su coronel. Entonces, al menos hasta el coronel, sí. Los dos coroneles, porque ese día no estaba el titular y entonces había un sustituto. Días atrás se conoció, creo que fue Diario Córdoba el que lo publicó, que Defensa había retirado un retén de seguridad en 2020 que hubiera velado por la... Eso es importante. No sé si usted va a ir por elevación, era una negligencia estatal. No sé. Bueno, ¿cómo lo valoras? Cuando yo lo he leído no me ha extrañado nada y ya tenía cierta información
porque la administración muchas veces recorta, derrocha en muchas áreas que todos conocemos, ¿no? Pero después, por otro lado, se derrocha, o sea, se acorta, se recortan los presupuestos en medios necesarios como este que hubiera servido para salvar vidas, porque entonces no hubiera ocurrido este. Si otra vez ha habido, pues bueno, una lancha, una sodia, y ha habido personal que esté allí. Yo una de las preguntas que voy a hacer, y voy a pedir que se investigue en las diligencias, por los juzgados militares, ¿cuántos médicos había allí? ¿Cuántos sanitarios? Porque que a lo mejor es que no había ninguno de guardia. Pues estaban, en fin, de descanso en otro lugar. ¿Por qué no estaban las ambulancias allí, en ese lugar? ¿Qué estaban haciendo los jefes ese día? Porque estos chicos sabían nadar perfectamente. Había algunos que no sabían nadar, que por lo visto también entraron, o otros que sabían defenderse. Pero es que aquí no solamente es necesario saber nadar en este tipo de ejercicio, y cuando no se hace pie a 4 o 5 metros de profundidad, sino que se tiene que tener lo que se llama la destreza acuática, y para eso había antes también unos cursos de formación allí en Cerro Moriano que se han dejado de hacer. Y yo tengo, bueno, la información precisamente de los que han sido responsables. La familia del cabo, la representación, habla de extralimitación de la justicia militar. ¿Usted comparte esa opinión? No, yo respeto al señor juez Togado, a su señoría, ¿sí? Que ahora ya es competente una vez que ha dictaminado la audiencia de Córdoba, ¿no? No hay más recurso ya. Bueno, podría haber un recurso de nulidad o también al constitucional, que lo estamos estudiando, pero como tenemos un plazo de 20 días hábiles, pues lo estamos estudiando las dos acusaciones particulares. Pero bueno, sabemos que sería ya muy difícil cambiar ese criterio, que nosotros creemos que hubiera sido lo idóneo, que hubiera conocido la jurisdicción ordinaria y hubiera seguido el juzgado de instrucción número 4. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces. Hay un delito contra la eficacia del servicio equivalente a un homicidio imprudente en el Código Penal Militar, para que sea competente la justicia militar. Pero nosotros entendemos que ahí ha habido un homicidio doloso por omisión por parte del capitán, los demás serían cooperadores necesarios, y además en su modalidad de dolo eventual. Es decir, el capitán sabía perfectamente, conocía el riesgo que había y que se podían perder vidas o al menos un grave peligro para la integridad física. Entonces, lo que tenía que haber hecho el capitán es que cuando sus oficiales dijeron: mi capitán, hoy no es el mejor día, ¿por qué no lo dejamos para otro día? Porque ya había habido varias incidencias de los primeros que entraron en el agua. Y él dijo: yo hago lo que me suda la polla, todos para adentro. Es decir, como si estuviéramos en la guerra. Y es que eran chavales, militares, jóvenes, que estaban en un periodo de instrucción. ¿Cómo resumiría las diferencias que hay entre la estrategia de acusación que usted lleva, sí, y la que lleva la otra familia? Porque el otro día se evidenciaron, sí, determinadas diferencias. ¿Cómo lo veo? El canal de la opinión pública... No, sí, no hay diferencias. Lo único, hombre, en este incidente procesal que se han adelantado ellos, yo lo respeto y de hecho, sí, en parte lo hemos respaldado, ¿no? También pidiendo prisión provisional para el capitán. Sí. Pero bueno, tienen razón porque se enfrentan a penas que nosotros vamos a solicitar entre 10 y 15 años de prisión. Ajá. Por ese homicidio doloso por omisión. ¿Me gustaría decir un poco más lo que dijo de respecto a que ya podía haber falta de mesa, falta de recursos, incluso falta de formación? ¿A qué escala podría asumirse responsabilidad? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Bueno, como hemos dicho, como mínimo hasta los dos coroneles de la base, el que estaba de guardia aquel día y el titular, y por supuesto también ante el Ministerio de Defensa, porque vamos a pedir una serie de diligencias para que informe la señora ministra de Defensa y los técnicos a ver qué dotaciones hay, en cuáles se ha reducido el presupuesto, como me ha preguntado aquí don José Carlos, ¿no? Que en el año 2020 pues hubo ya una reducción, ¿no? Y se acortaron los fondos, ¿no?, disponibles. Y lo que no se puede hacer es que se juegue en vida, porque no podemos olvidar que ha habido muchísimos accidentes militares en los últimos años, que además la mayoría se han tapado y no son tales accidentes. Muchas veces son resultados de la comisión, como mínimo, de un homicidio imprudente. Ya para finalizar, ¿nos podría comentar un poco sobre su libro, de qué va a hablar aquí? ¿Darnos alguna pincelada? Muchas gracias. Bueno, la conferencia se titula Algunas vivencias y reflexiones, ¿sí?, sobre la justicia penal, que es el subtítulo de mi libro 50 consejos para abogados altamente efectivos. Y ahí, bueno, pues se recogen 92 artículos que se han publicado en Economics and Juris y en la revista Confilegal, y tratan pues desde el abogado de oficio, la relación entre jueces y abogados,
jueces y ciudadanos, tratan sobre la policía, sobre la administración de justicia y, bueno, sobre más de 100 casos que yo he llevado, tanto en España como fuera de España, y lo que es el día a día, pero desde el punto de vista ya eminentemente práctico, ¿no? Y un poco también un punto de vista desde la sociología, ¿no?, del derecho penal. Pues muchas gracias, don Luis. Gracias. Venga. Fernando Criado, que es el presidente del Club de Empresarios Profesionales de Marbella. Cuéntanos un poco cuál es la cita de hoy. Bueno, hoy vamos a tener a Luis Romero, que es un penalista, un abogado penalista muy importante a nivel nacional. Creo que ha comentado que le ha llevado un asunto muy, muy importante, que es el caso de Cerro Muriano. Pero además he sido abogado de muchos temas a nivel nacional muy interesantes. Y bueno, lo que intentamos es traernos gente relevante a nivel nacional, y lo que intentamos también es aportar a la ciudad de Marbella, a los profesionales, a los empresarios, pues formación, y aportar también una colaboración mutua para intentar que las relaciones comerciales sean mejores entre todos. ¿También vas a actuar como ponente también? Ya he sido ponente en otras ocasiones para hablar del plan general de Marbella, del plan territorial, y bueno, seguramente en el futuro pues también haremos algo relacionado con el urbanismo, que es lo mío, ¿no? Bueno, muchos amigos que han querido estar con vosotros, con este Club de Empresarios Profesionales de Marbella, y que cada año tras año, ¿no?, vais evolucionando y ampliando también el número de socios. Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, llevamos poco tiempo, llevamos ya cerca de un año. Queremos ir ampliando un poco la cobertura, los socios, las personas que vengan, y queremos ir ampliando también los ponentes, ¿no? Tenemos algunos a la vista y demás. Queremos intentar traernos a Juan Bravo, que si Dios quiere será ministro de Economía, no sé en el tiempo que sea, pero seguramente sea Economía. Y luego tenemos a Iván Espero Salón Montero, que también queremos intentar traerlo, y otros ponentes a nivel nacional que tenemos. Bueno, estamos intentando con ellos, pues, que nos vengan y que nos den formación, y sobre todo que aporten a la ciudad de Marbella, ¿no? Hay muchos interesados, incluso nos han contactado recientemente. Han comentado que parece que hay bastantes peticiones. Efectivamente, recientemente tenemos una lista de espera, porque me contactó ayer Javier Ronda, un periodista muy conocido, el de Canal Sur Radio, que nos pidió exactamente venir aquí a presentar su libro, lo cual nos pareció maravilloso, y por supuesto le dije que sí, que tenemos una lista de espera y demás, pero que sí, estamos encantados, ¿no? Muy bien. Pues nada, Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer, gracias. Thank you.
queremos seguir en esa vía, de seguir organizando conferencias interesantes de nivel local, pero también de nivel nacional. Ya comentamos en el último ponente que posiblemente sea Iván Espinosa de los Monteros, que es una persona muy mediática, muy conocida, siendo el ministro de Economía. Y bueno, tenemos además la suerte que incluso ayer me contactaron desde el Canal Sur, pues Javier Camos ponente, sino que ahora nos buscan a nosotros, lo cual es una suerte. Bien, voy a pasar a presentar al ponente de hoy, pero también el caso Ortega Cano, Operación Púnica, que también os sonará, accidente del Panel, Nova Rumasa, defensa de... Y muchas gracias al Club de Empresarios y Profesionales de Marbella. Y también, bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes.